bibliotecas como un lugar que nos ayuda a pensar, ¿no? Que nos ayuda a hacer también. Entonces habrá que disponerlas para que nos ayuden a hacer, que nos ayuden a conectar. Al conectar cosas, ideas, personas, conectar, por ejemplo, ¿no? El centro con la sociedad, ¿no? El centro con las familias, ¿no? La biblioteca es un buen lugar, es un caballo de Troya, ¿no? La biblioteca es el lugar más natural para que sucediesen cosas como la relación escasa, desgraciadamente, entre familias o vecinos y, ¿no? Y el centro escolar. La biblioteca es el lugar natural para el aula sin muros, para la escuela sin muros, para la escuela abierta. Es el más fácil. Si hay que empezar por algo, para tirar los muros del centro, para que haya conexión con la, ¿no? La biblioteca para mí es el sitio más fácil para empezar. Por tanto, la biblioteca como un lugar de aprendizaje, como un lugar que permite expandir, ¿no? El concepto de aula expandida, pues llevarlo a la biblioteca y que permite expandir el centro, ¿no? Que permite expandir la comunidad educativa. Y la biblioteca también como el laboratorio, ahí sí, como el laboratorio donde podemos probar nuevas maneras de aprender y de enseñar. También podemos probar cosas nuevas, ¿no? Podemos hacer proyectos desde las bibliotecas y por tanto ensayar, ¿no? Nuevas maneras de aprender.